José, ¿tú tienes madera? Good. Gracias. Es que necesito madera para hacer palos, para hacer más picos. Vosotros haciendo, necesitando madera, yo teniendo madera, pero aquí. Mucha madera. Ahora también te voy a decir, la base que me estoy creando aquí. No, cualquier persona que no tenga un ordenador relativamente Hola. relativo, muere. Hola. 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 Vale. Ya tengo Doritos. A tope. Good. ¿Sabes? Porque quiero decir, esto es un poco destruye peces. Hola, Fabi. Hola. Hostia, es verdad. Kumi, yo no te conté la historia de este servidor, ¿no? ¿O sí? No. Vale. No, me pongo modo abuelo, entonces. Porque este servidor tiene mucha historia conmigo. Furra. Haz lo tuyo. Es lo mío. Dig. ¿Cómo? No, no entiendo. Picar. ¡Ah! Claro. O sea, no tengo aquí que picar. Okay. No, porque soy un enano. En plan, perdón, perdón. Se me olvidaba mi papel. Es que no tuve mucho tiempo para leer el guión, ¿vale? Es que me he hecho un traje de enano. De Bueno, repente, de pero. enana. Y de repente es en plan. Pero entonces. ¿Es enano ¿Qué pasaba? de enanismo? ¿O enano de los de. Ya sabes, lo de. La. Los que valen cabras. Esos, exacto. ¿Qué enanos? O. Me suena algo de enano cabrón, pero. Una cosa, ¿mina hacia abajo o cómo? Acá. Los bloques estos. Y Ya luego sabes detrás. cómo funciona esto. Trabajo como esclavo. Bueno, esclava. Ya. Que aunque tenga barba, soy mujer, ¿vale? Sí, ¿no? Solo que De hecho. en Tolkien. De Sí, hecho es sí. canon. Es. Es muy claro. Básicamente. O sea, lo raro sería que no tuvieras. De hecho. 1, 2, 3. A ver, si no es modo Tolkien, pues intuyo que es, a lo mejor sí hay enanos sin barba, pero si nos ceñimos a Tolkien, tengo barba. Oh. Vaya, aquí se lea, me acuerdo. Creo que se encontró esa cueva. Tres por tres de profundidad ya en bloques. Bueno, más bien como 4 por 4. O sea, Sí, que pique para adelante. tú tira. Básico. A ver. ¿Sabéis lo peor? Yo la última vez que jugué aquí sabía, tenía un cálculo en algún sitio de cuánta madera necesitaba. ¿Dónde está ese cálculo? No tengo ni puta idea.
Así que yo talaré madera como un puto condenado. Hasta algún momento. Parece buen plan. Lo es. Luego también tengo la alternativa que en su momento me invitaron a un servidor de roleplay de Red Dead y ni siquiera entré. ¿Ah? Es que iba a entrar por una persona que al final no entró. Entrar ya. Hombre, pues si ese es el caso, como que entrar, como que jaja. Es una alternativa. Quiero decir, así es como empezó casi todos los proyectos guapos. Por, bueno, tú no entras al final. Un día me aburro, entro, sale algo. Es lo bueno que tiene el mundillo del roleplay. Todos ¿qué? Putos. Exactamente, es lo bueno que tiene el roleplay. Todos son putos. ¿Qué estás haciendo? Cada loco con su tema. Sí, ya. Pero estáis en Minecraft, me imagino. Sí. Imaginas bien. Eloy. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Se te ocurre algo? ¿De qué? No sé. En plan... No sé, que si quieres... Sí, eso es, que si has venido porque quieres hacer algo. A ver, sí, pero lo malo es que hay Warzone de 4. ¿Por qué? Bueno, hay más minijuegos. Ah, sí. Sí, hay más minijuegos y si no podemos jugar un Wars global... Que es igualmente divertido. Ah, bueno. No todo en esta vida es el Juan. No te desexcluyas muy rápido, guapetón. ¿Qué quieres que te diga? Pero mira, aprende a escuchar, por favor. A mí no me gusta nada el PvP. Nada. Lo detesto. Lo aborrezco. Cualquier cosa que tenga que ver. Player versus... Player es como... Ah, pereza. Por eso tengo las bases que tengo. Claro, yo soy de conseguir recursos y hacer bases. Véase, en verdad para lo que se hizo este juego. Ya. Yeah. Tiene un punto. Claro, ahí está la cosa. Por eso digo, es en plan, déjame terminar, porque hasta que no te explique lo que tal, no vas a sacar mucho, si no. ¿Sabes? De hecho, en el propio servidor que estoy, viendo las horas que pasan en cada uno, te das cuenta de lo que es lo mío y lo que no. Si yo me voy al lobby. En el bani. Nada, digo. Furra. Aquí, hueco. Mira, para que te hagas la idea. En el vanilla, 527 horas. Porque las reiniciaron. En el custom. En el custome. Lo han reiniciado también hace poco, por lo visto. Porque me pone 0 horas. Bueno, en el box PvP ya te digo yo que tengo 0. Una cosa, ¿por el resto queréis ir a esto o...? No te diré yo que no. Pues o sea, tampoco me desagradaría, la verdad. Pues vamos, que está el señor esperando. Ah... Drogas, para aparte, si en verdad vamos a estar todo en llamada. Qué pedo. No sé si me cambié la skin. Ay, que sigo con la skin de Nana.
Bueno. Ah, no. ¿Tienes ventaja? ¡Hay un zapote! ¿A ti no te había puesto nombre? Cancelar. Cancelar, cancelar. Te la enseño desde aquí. Furra. Se ve raro. Tengo una idea. ¿Cuál? Extendemos la palabra del señor. Vale, este para el señor. Vale, me pongo de monja. Jiji. ¡Ah! Que me está llenando de besos. Mira, mira, mira. Ponte de. Vale, vale. Vale. Sí, en directo, idiota. Bueno, pero está bien. Bien, yo te puedo besar si quiero. Me voy a poner el hábito. Con el directo. Me encanta el me voy a poner el hábito. Spanish capibara no. Papal robes tampoco. Aquí, monja. Inviten. Te invito. Friends. Uno. Venga, que tengo ganas de santificar a la gente con la hostia sagrada. Esa es. Sí. Me uno. Ahí está. Jesucristo, el robot del futuro. Hola. Hola. Nadie tiene una skin tan divertida como usted, señor. Nah. De todas formas, nos faltan los otros dos. ¿Eh? El mío se ha perdido, ¿y el tuyo? Yo lo escucho de fondo. De vez en cuando. Sí, a José se escucha medio de fondo. Existe. Existe, está por ahí, en algún lado. Exacto. ¿Cariño? Es como una especie de constructo social. Todo el mundo sabe que está ahí. Recuerda, tienes una skin de monje, póntela. Y si no la pasas por el grupo, la tienes ahí también, póntela. Que vamos a ir de eclesiásticos. Tú eres el que reparte las hostias sagradas, ¿vale? Vale. A tope. De mientras, entiendo que Jesús irá poniendo cruces. Obvio. Y yo iré detrás suyo, esparciendo la palabra del Señor. Y viendo si alguna monja se quiere volver monja de clausura. ¡Oh! ¿Las puedo encerrar en cuadriláteros para volver las monjas de clausura? Como quien zombifica, ¿sabes? Claro, o sea, las meto en un cuadrilátero. Lo cual, si te pones a pensar, pues bueno. José, te digo lo mismo a ti. Tenéis varias skins, una de monje y tengo una del papa. Ponéroslas y venga, para adentro. Pero si ya tengo una católica. Es verdad. José tiene una del Deus Bulk. Es verdad. Que tú eras el que repartía hostias sagradas junto con este hombre. Fallito técnico. Tranquilo. Pero no lo vuelva a tener, ¿eh? A ver, los designios del señor son inescrutables. ¿Y entonces por qué te has ido? Es designios del señor, ¿eh? Ya, es verdad. Dime. Faltas tú. Vale.
¿Dónde está nuestro Deus Lovult? ¿Eh? Nah, el... El José. ¿Giuseppe? ¿Jus? ¿Giuseppe? José. Ahí está. ¿Mi sapo se ha convertido en una bruja? Sí. Lo más probable. ¡Ah, no! El sapo está ahí. ¿Cómo mierda llega el sapo ahí? Ok. Voy a poner a la alpaca. Uy. Eloy, ¿cuánto te falta? Sí. Eloy. Y nada, voy. Eloy, entra antes de que me dé un infarto por lo que me acaba de decir. Tengo el de Don Quijote, a ver si me encuentro el otro. Pero que los he mandado por el grupo. Hay uno de monje. Mm. Claro. Eso puede ser el papa. Lo que tú quieras. Puede ir de Deus Vult. También puedes ir de Deus Vult. O sea, hay de todo. Tranquilo. Ay, ¿no? Pues echarle imaginación. Sí, literal. ¿Sabes lo peor? Que nosotros lo que hacíamos hace unos meses atrás era esto, de ir todos de un mismo tema durante una semana o unos días y nos poníamos música relacionada con ese tema. En plan, pues cuando íbamos de religiosos íbamos escuchando la típica música que dices tú. Literalmente misas. Y no volví loco porque la única misa que he llegado a escuchar en mi vida... Uy, casi. Hola. Me he querido pegar un tiro. Qué flipas. Sí. No, pero de todas formas no es como misa, no es misa, es canto de misa. Peor. ¿Cuál es el de...? No, porque no es como, porque es como el latín. También, ¿sabes? Pues bueno, a ver, si a luego ver, no aparece una especie de monstruo puto enorme, no me vale. Cariño. O en el proceso. ¿Qué? ¿Qué cuál es el que me tengo que poner de todos los que hay? Pues, a ver. El que no es ruso. Vale, ahora sí. Eso. A ver. Pues, escúchame, el día que nos pusimos de Gobnik fue intenso, ¿eh? ¿Tienes este? Los días. Es verdad. Esos días por el último. Un momento. Este. Y. Un momento, que te la digo. Vale, ahora sí se me escucha. Y esta. Ya elige la que más tarde. Al parecer habías estado hablando muteado. F. Y ahora me procedo a reír de ella. Yo lloro. Bueno, te explico, caballero. Ahora mismo, básicamente, estamos... ¡Oh! Estamos... ¡Wow! Es que he llegado, eso... joder. Es una muy buena explicación de lo que estáis haciendo, la verdad. Estamos formando un conjunto eclesiástico para repartir amor y paz en Edgeworlds. Sí. Sobre todo amor y paz. Sí. A ver, en un principio. A ver, en un principio amor repartimos, paz también. Que ahora que vosotros... Un par de hostias por aquí. Claro. O sea, a ver... Que vosotros seáis la parte negativa de lo nuestro no es nuestra culpa. Viene en el paquete. No, es que son equipos de 4. Entonces no se puede, tristemente. Ay, ay, ay. Viten.
Voy. Invita. A saber cuál ha elegido. De verdad. ¿Ya los invito? Seguro que es la mejor. Sí. A ver, en verdad todas son buenas. Sí, es un, sí. Mapa, un monje o un Deus Vulto, todavía que. Ya te escucho de nuevo, vale. Que te iba a decir que no, porque son equipos de cuatro, más que nada. Y no se puede meter más gente, porque somos cuatro justos. O sea que, lo siento. Ah, mira, otro José. Vale, tenemos dos repartidores de la mano del señor. Ahí, ahí. Vale, nos falta José. Dos repartidores de la mano del señor. Ah, sí. Vale, falta José que aparezca. De señores de vida. Sí. La última vez que lo escuché se fue en una misión de rescate. Capaz de rosco. Ahí está, viene. Ya se le escucha otra vez. Se acerca. No sé por qué lado, pero se acerca. ¿Mm? Se acerca por el norte. Porque ya sabes, el estéreo siempre parece que viene de delante. Suenan clics. Estará haciendo una especie de experimento. No, no es él, no es él. Ah. Creo que es Eloy Sama. Entonces, todo esto. Entiendo. No, o sea, el que se oye es José, las teclas ya no. ¿Qué teclas? ¿Eh? Yo no escuchaba ninguna tecla nunca, en ningún momento. Pero si así... Bueno. No, ha sido clic. ¿Eh? ¿Qué? Eran clics, ¿no? No, pero yo no he dicho... pero yo me refería a interruptores. Ah. Claro, el clic de un interruptor. ¡José! Yo creo que no te ha oído, habrá que hablar más alto. Así como para romper el micro. ¡Hostia! ¿Qué fue eso? Qué bien mastica el que come, pues es que hay hambre. ¿Quién come? Yo estaba comiendo Doritos. ¡Ah! Y se me ha oído. ¡Discord, te quiero! Supresión de ruido. Básicamente. ¡Me muero! Alza la supresión de ruido. No te voy a coger los agudos, yo. Vivo en agudo, señor. Por favor. No, es que bostezo en agudo, estornudo en agudo. Ya, ya, no. El 90% de ruidos que hacen, la verdad es que no te los pillas. Ya, por eso, o sea, se me oyen porque se oyen a través del micro. Literal. Hay muchas veces que te escucho decir o hacer cosas porque está Eloy en llamada. Básicamente. Puede ser, puede ser. Pero cuando no está Eloy, es como, podrías haber hecho o dicho cualquier cosa. No me voy a enterar, ni yo ni nadie. Bueno, lo del directo. Estás en no directo. Sé, bro. No, será porque, tía. Toma por culo. ¿Eh? No sé. ¿Qué? ¿Qué tía? ¿Qué? La tuya por si acaso. Voy a probar si van bien. Yo de mientras estoy probando si van bien las... Vale, sí. Van bien las alertas. Están vivas. Hey, listen. Oye, ¿y si jugamos unos minijuegos mientras le esperamos? No lo descarto. ¿Adiós? No, no, lo había dicho vale. Y se ha ido. Ay, justo ahí se ¿Qué es este?
José, ¿cuánto tiempo? Estás como de pequeña le decías a la tele lo de... Ah, pues no quiero que cargues, y cargaba, y tú te sentías con superpoderes. Total. Voy para allá. Era lo mítico, tío, de... pues ahora no quiero que cargues, y cargaba. Y sí, bueno, a ver. Luego está la siguiente versión que sí que daba rabia. Que era el... Macho, no carga, voy a quitarlo. Lo quitas, 100%. Ah, hostia, sí. Y, pero claro, ya la has quitado. Que claro, ya lo estabas quitando, entonces. Ah. Con lo cual, ves que se estaba en 100%, ves que ya iba a cargar, y de repente hace cerrar. Y Eloy. Eloy. Yo estoy invitado. Yo te he invitado. Voy para allá. Ahí está. Ya estamos todos, venga. Ya bye. Se me hace muy, muy extraño que ahí tengas que invitar todo el rato, macho. Es que es un lobby. Claro. Sí, bueno, a ver. Que yo vengo de Java, ¿vale? En Java no sé. También se tiene que invitar. ¿Invitar dónde? Ah, coño, que estáis en un servidor, coño. Claro, claro, estamos jugando a Edwards. ¿Cómo? Bueno, somos buenísimos, somos tan buenos que hasta nos echa la partida por sacar eso. ¿Sí? Es que la palabra del señor tiene sus límites. Joder, no. Había muchos cristianos ya en esa sala. Entonces... No, eran protestantes. Claro, es verdad. No, claro, eran protestantes, claro. No, escúchame, literalmente me ha dicho que me ha echado por estar FK. A mí no me ha dicho nada, a mí me ha echado directamente y como, vamos... Te ha escupido hasta en la cara, te ha hecho... Sí, sí, ver, Cristiano. Me ha cogido, me ha escupido la cara y me ha echado, ¿sabes? Para pasar justo es escano. No sé lo que bueno, sí. Pasar justo, a ver, te quedaste FK un tiempo. En plan, razón tiene hasta cierto punto. Es cruel, pero... Como buena monja voy a construir el santuario para proteger el huevo del señor. Vamos a ir al centro. Vale. Oye, son sus creencias. Hay que respetarlas. Claro, nuestra creencia ahora mismo es el huevo. Dios y el huevo. Claro, sin el huevo no hay Dios, ¿sabes? Es como o sea, que en pocas palabras. No. El huevo no, es tu Dios. Así, hijo del señor. Pero si mira nuestra base, ¿cómo que no? Maltratado. Es verdad. Maltratado. ¿Ala? Ah, vale. Por puto. O sea, una cosa es tal y otra... Es Pascual. Y los amarillos están un poco ciegos, ¿no? ¿Qué? Oye, Eloy, ¿has votado el overpower, Sí, pues. No has votado el overpower. Bueno, sí, igual si la voto, igual la voto, pero no había votado suficiente, porque para votar Jardín no es normal. No, básicamente, que la... No, es que la gente ha votado en difícil. ¿Cómo? O sea... Todo cuesta el doble. Yupi. Viene uno, por cierto. Viene uno. Rompe el huevo ya, por Dios. Pero estoy haciendo cruce, bro. Chicos, nah, tenemos... Nah. Quieren ser herejes. Me ha venido a pegar. ¡Oh! Herejía. Herejía. Se castiga con la cremación. ¿Quién ha sido? Los amarillos. No sé yo hasta qué punto es muy legal decir esto en directo. Pero... Porque Mad estaría Mira. Orgulloso. Tomar por culo uno. A por la... Si sirve de consuelo, he visto cosas peores en directo. Ya, básicamente. Lobo se está aguantando la risa a modo... No, se está mirando por la ventana. Yo... ¿Eh? ¿Cómo? Me está mirando un azul por la ventana. ¡Ah! Hostia. Me acojonado con eso. Te iba a decir, dime qué persona es que puede volar, ¿sabes? Porque tu casa, que yo sepa, te estás en un segundo. Claro, me quedo así, en plan. Veamos. José, sígueme. Vamos a expandir la palabra del señor a las verdes. Me has recordado a una chica que coge y dice: Yo si me voy a vivir a una casa, quiero que sea de dos plantas. Porque sé que si me viene alguien por la ventana desde la segunda planta es un espíritu, no una persona. Y yo como, es un buen punto, oye. Sí, claro, o sea, tú imagínate, ¿sabes?